Llegó el momento para que Hugo de Cuco, no sé si va a comer así en abundancia, pero por lo menos para que nos muestre algo. Yo sí sé, Hugo de Cuco, mostrarnos qué tenés de rico. Me dicen el dulce de membrillo más rico del país, ¿es así? Bueno, así por lo menos dicen que es el más rico del país. Lo tenemos aquí, tenemos algunas, pero también hay otras cosas que tienen que ver con la producción. Estamos con Gustavo, que nos va a contar más. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buenos días para usted y para toda la teleaudiencia. Bien, porque estamos pudiendo mostrar lo que tenemos los sandalerenses, gracias a nuestra gobernadora, al ministro de producción, que nos ha dado la posibilidad que estuviésemos acá al pie de este hermoso nevado que nos está mirando permanentemente, donde todos los días nos levantamos, tomamos mates, nos casamos, estamos al lado de nuestros hijos y hoy tenemos la posibilidad de estar al lado realmente de ustedes, que son la gran parte del país, que es la capital federal y provincia de Buenos Aires, y mostrarlo para todo el país de todo lo que está haciendo la cooperativa El Fuerte, que nace como la pulpadora fuerte de Andagalá. Bien, y aquí tienen pulpa, mucha pulpa. ¿Cómo hacen con la pulpa? ¿La producen todo el año? ¿Trabajan una parte del año para después ir avanzando? Bueno, sí, nosotros este año hemos hecho 300.000 kilos de pulpa, donde después sale el dulce de membrillo a partir de la elaboración de la pulpa. Pero hemos tenido que empezar a hacer también el curtido y hacer ajíes al vinagre, hacer tomate al natural, también hacer pimiento calahorra para poder tener gran parte de nuestros días del año la gente ocupada en todo esto, porque si no, la pulpa de membrillo lleva un año. Normalmente se produce esto en un mes y tenemos un año. A lo largo del año se vende o en pulpa o hacemos el dulce, claro, para venderlo. ¿Por qué dicen que el dulce este que tenemos aquí, este maravilloso dulce de membrillo, es de los mejores o el mejor del país? Y porque está saliendo prácticamente a partir de que nosotros elaboramos la pulpa, tiene dos caminos: sale artesanal o sale con algún producto químico que pueda conservar a esta pulpa fuera de la heladera o fuera de un freezer. Pero nosotros hoy el dulce que ustedes están mostrando, pueden degustar, es exclusivamente directo una vez que sale hecha la pulpa, se hace el dulce, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por mostrarnos algunos de los productos, porque son algunos nada más de todo lo que producen aquí. Muy amable, gracias. Desde ya muchas gracias por tener esta gran generosidad, y sé que el tiempo de televisivo es caro, por recibirnos a nosotros y poder presentar nuestro producto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, volvemos con ustedes. Yo me quedo acá. Miren, me parece que me voy a comer este. Volvemos con ustedes. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Gracias.